Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petrash, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a una amiga muy querida, que además es una empresaria destacada de esta comunidad, exiliada también venezolana y que ha sido además activista por los derechos humanos de los venezolanos por la pérdida de sus derechos democráticos. Bueno, gracias por tenerte aquí, Gracias Maritza a ti, Casas, Vilma. que Otra además vez debo de decir, vuelta. sí, yo entrevisté a Maritza en marzo o Hace abril dos del año años ya. 2008, tuve el gusto de tenerla en este programa, pero además Maritza es esposa de un gran activista político, intelectual y analista político venezolano, que es el doctor Horacio Medina. Bueno, realmente es un placer tenerte acá, Gracias, gracias. además que son una pareja de primer orden extraordinaria y orgullo para los venezolanos. Gracias. Yo quiero decir un poquito algo de Maritza, porque yo creo que en el exilio nosotros nos reinventamos, pero ella es una mujer que se viene reinventando desde hace mucho tiempo. Primero, es una mujer muy joven, tiene, sin embargo, tres hijos, dos varones y una hembra de 16, 20 y 21 No años. parece, ¿verdad? No parece. Licenciada en Ciencias Administrativas, egresada de la Universidad José María Vargas. Tiene además un posgrado en Gerencia Pública de la Universidad Metropolitana y un diplomado en Derechos Humanos certificado por las Naciones Unidas. Ella fue miembro de la Asociación Civil Súmate. Entre el año 2002 y 2004 te participaste activamente en los referéndums que se realizaron en Venezuela en aquel momento. Fue coordinadora de eventos de la organización Democracia Plena y además, más recientemente, ha sido coordinadora general de FUNAC, Familias Unidas Asociación Civil, que tenía que ver con familias de presos políticos y también perseguidos políticos venezolanos. Y es colaboradora en UNAPETROL, donde su esposo, Horacio Medina, ejerce la presidencia, que es el sindicato de trabajadores petroleros venezolanos. ¿No? Muchos de ellos hoy en el exilio, yo diría que La la gran mayoría. mayoría, ¿no? Bueno, y de verdad es un gusto tenerte aquí, Maritza. Yo quisiera, obviamente, con esta entrevista hablar como en dos planos contigo. El primer plano que me gustaría examinar es cómo nos reinventamos cuando nos tocan situaciones de persecución y de exilio. Y tenemos que hacer cosas que jamás creímos que íbamos a hacer y que las hicimos y triunfamos en ese proceso. Yo quisiera que me hablaras de tu vida luego en este exilio que estás viviendo desde hace ya cuatro años exactamente. Bueno, uno llega aquí, tú sabes, otra cosa. Los países de uno importa mucho, es licenciada, es esto, aquí no. Aquí importa si tienes el social o no lo tienes, y llegué. Y no tenía, de verdad, siempre he sido muy activa, no me gusta estar mirando para el techo. Y llegué muy deprimida con toda la situación que habíamos vivido desde el 2002, una Bueno, situación además la bien persecución tensa, muy fuerte contra tu pareja, contra persecución ti misma, contra contra mis tus hijos, hijos. intento de secuestro, golpizas a mis hijos, mi esposo, clandestinidad, cuando se vino, de hecho, Horacio, mataron a mi hermano, los tupamaros, que los grupos paramilitares que tiene Chávez, el mismo día, Horacio volando para acá en el avión y a mi hermano matándolo. Entonces fue muy duro para mí como la pérdida, porque eran dos pérdidas, porque yo sabía que Horacio se venía y no había regreso para Venezuela y mi hermano, bueno, muerto. Yo estuve un año sola ya después que Horacio se Con tus vino, niños, con sola mis con tus hijos, hijos. pasando muchas cosas. Yo pensé que después que Horacio se viniera ya la persecución paraba, pero yo llegué aquí bien deprimida y entonces lo que hacía era llorar, lloraba porque la cebolla no me sabía como la de Venezuela, ni el pimentón, ni el ajo. Y entonces un día dije, no, me voy a volver loca, yo tengo que buscar algo que hacer. Tú sabes, uno le pone, no, si no hablas inglés, no tienes chance, no esto. Entonces uno viene como un poquito esquematizada en eso. Sin embargo, dije, bueno, no me importa si no voy a trabajar en mi carrera, si no hablo inglés. Yo me di cuenta de que había una gran necesidad de las mujeres venezolanas que le hicieran su manicure, Ah, sí. como no las hacen No, en por nuestros favor, eso es países. cierto, absolutamente Yo fui cierto. a hacerme una pedicure, yo, ay, Dios mío, tan caro, y me lavaron los pies nada más. Y dije, oye, yo puedo tener un buen negocio aquí. Y eso fue lo que empecé. Horacio casi que se muere, me decía, pero si tú no sabes nada de eso, yo no importa, yo aprendo, yo me acuerdo cómo me las hacían y de verdad que así lo hice, de una vez saqué mi licencia y comencé a trabajar en eso, pero así, yo creo que llegando, no había tenido ni un mes aquí y ya estaba en eso y mi segunda clienta estaba en Mary Kay, mi cutie. Mary Kay, En que Mary Kay, es que es donde mi ahorita, actual claro. negocio, y esa persona, yo, mi cutis se me estaba destrozando aquí por el clima, y yo estaba preocupada
preocupada, tú sabes que uno se preocupa mucho, aunque uno se le esté cayendo el mundo, la belleza siempre es Claro, lo hay que primero. Y cuidarse. entonces, bueno, ella me presentó los productos, me encantaron, me fascinaron. Y de allí, tenía apenas mes y medio de estar aquí, comencé en ese negocio y entonces hacía las dos a la vez. Gracias a Dios he podido decir, he visto mucha gente que tiene un año y ya ha pasado por 10 negocios, 10. Yo, gracias a Dios, he estado solamente en estos dos. Me encantaron los dos porque uno interactúa mucho con la gente, uno ayuda a la mujer muchísimo. Y de allí, bueno, yo... Bueno, nosotros creo que sepas que tenemos una foto que de hecho Marisa nos trajo precisamente sobre su trabajo en Mary Kay, que las iremos pasando en la medida que vaya Okay. la entrevista, pero lo importante es que tú te reinventaste, ¿ok? Sí. Mira, aquí, pero este ya pertenece a tu activismo en Ese Venezuela, de mi ¿verdad? activismo en Es cuando Venezuela. estabas en FUNAC. Sí, cuando estaba en FUNAC, ese fue Cuando incluso fundaste la cuando organización. fundamos la ¿De qué se organización. trató FUNAC Es exactamente? una organización que defiende los derechos de los perseguidos, de las familias de los presos y los perseguidos En políticos. ese momento Horacio estaba Estaba clandestino Horacio clandestino en ese momento, y es sí. cuando él decide venirse para acá, ¿verdad? Sí, Aquí después estás de en un 4 meses. evento entrevistada, por cierto, y tienes una franela con la cara de Horacio Sí, me estaba entrevistando en en la Radio Caracas franela, ¿no? Y Televisión. esto era precisamente una actividad de tu Una organización. actividad, no de mi organización como tal solamente, sino la mayoría de la gente, que de los familiares. Todos esos que están allí conmigo son familiares, en este caso de los petroleros. Yo era quien representaba allí a todos los petroleros, los trabajadores petroleros perseguidos, tanto los que están exiliados como Y los que esta estaban foto, esta tiene que presos. ver con una visita que hiciste a un importante barrio en Venezuela, Sí, ¿verdad? en un barrio, bueno, imagínate, donde hay tantas Sí. necesidades. Ese fue cuando estaba en democracia plena. Y allí estábamos en una casa, en una parte alta, hablando con la gente. Tratábamos de ayudar a la gente a inducirlo de cómo organizarse para la lucha democrática, para defender sus derechos en Aquí su... también estás en ese Esa es foro que otra hicieron actividad, ustedes sobre el tema sí, de los de los perseguidos en este perseguidos momento cuando políticos. Horacio estaba en la clandestinidad. Me interesa mucho eso, bueno, porque yo a veces me pregunto, Maritza, nosotros tenemos que hacer muchas cosas para reinventarnos. Evidentemente, bueno, yo me convertí en productora de televisión. Sí, a la prueba Siendo me remito, siendo profesora profesora universitaria, destacadísima que además. afortunadamente he podido combinar las dos cosas, pero aparte de eso, pues me toca, he tenido esta maravillosa oportunidad de poder entrevistar a través de este espacio, este programa maravilloso que hacemos Y es aquí. rico que puedas Sí. conocer mujeres y de resaltar sus vidas. Sí. Mi trabajo de ahorita tiene mucho que ver con eso, porque Por eso te conozco digo, la tantas parte de mujeres. reinventarse, pero además partiendo de lo que somos, ¿cómo ocurrió en tu caso? Porque tú me decías que en Mary Kay, que es donde estás ahorita como empresaria, te has convertido en directora, tienes una trayectoria absolutamente exitosa, pero es una organización que te ayuda al empoderamiento de mujeres. Cuéntanos Sí. cómo ha sido ese proceso. Mira, es muy lindo porque uno comparte muchísimo, como te digo, te llena de satisfacciones tanto económicas como... Son lo más muy Tú sabes que importante. aquí los biles son Sí, una cosa seria, pero una de inexorable. las cosas que me llamó la atención muchísimo es que siempre me ha gustado ayudar a la gente. De hecho, mi trabajo, mi activismo en Venezuela era parte de eso. Siempre estuve en algo donde yo ayudaba a la gente y esto me dio la posibilidad de decir, bueno, puedo ayudar a las mujeres y a la vez me ayudo yo llevando dinero para mi casa. Y entonces decidí al principio, como te digo, hacía las dos cosas. Para mí, Mary Kay era una terapia, porque de verdad que uno hace unas reuniones semanales con grupos de mujeres donde las ayuda a avanzar en su carrera, que ellas sean exitosas en su negocio. Y en la medida que ellas son exitosas en su negocio, yo también puedo ser ¿En qué sentido exitosa. tú dices que ese es un efecto multiplicador para empoderar mujeres? O sea, lo que haces, tu trabajo, tu actividad. ¿O es una característica particular de Maritza Casas? No, yo la tengo, pero también por eso me encajó perfecto, porque es el lugar. Yo le decía a Horacio, oye, qué lástima que esto no lo había en Venezuela, y le digo, siento que por primera vez estoy, por ejemplo, yo no quería estudiar administración y me terminé graduando en licenciada en administración. Entonces yo digo, siento que por primera vez estoy haciendo algo que me gusta, que es lo que